¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo no soy Frank. Tú no eres Frank, definitivamente. No soy Frank. No. Y nosotros somos Leyenda, Leyenda Z. Y el día de hoy les vamos tenemos una basura ahí hablando. No sé, cabrón. Porque nosotros hemos estado, bueno, yo he estado muy enojado con este juego últimamente. Es correcto, tú. Muy enojado con este juego. Porque no sale nada nuevo, ¿no? Entonces, no puedo ver nada nuevo. Ajá. Bueno, pero pues... Hicimos Summons por el increíble pinche Vegeta. Ajá. Y estábamos juntos, Alejandro y yo. Juntitos, los dos. Ajá. Y apareció el Summon y dijimos, hay que grabar, hay que hacerlos de una vez. No podemos aguantar más. Es colecto. Y... vamos a ver, primero los míos. Ajá. Para que pues, por lo menos sea como la parte más triste al principio, ¿no? Entonces, vamos a ver mis summons. Ajá. Y luego si se preguntan por qué estoy triste, sí, a pesar de que salió un LR, sí salió un LR. Sí. A pesar de eso es porque ese güey ya es un pinche como creo que tercer camino, algo así era. Y ya no sé, ya casi ni se usa ese güey. Así que bueno, vamos a verlos.
Bueno, pues para mí siento que te sirve, para mí siento que te sirve. Uh-huh. Con los nuevos links, la neta es una muy buena carta y seguramente en un año le van a dar rebomb de super ataque. Pero, pues bueno, ese Goku Black, pues ni pedo, ¿no? Pues así padrísimos mis summons, ¿no? Como siempre, como uh-huh. estos últimos 3 meses. Uh-huh. Estuve checando así, estuve scrolleando de qué no me ha salido en tiempo. Uh-huh. Y así tengo uno que otro por ahí. Ajá. Y de ahí hasta el aniversario pasado, güey. Y yo no, sé. Pues ahí está el de Kefra, güey. Wow. Y también está. Por y eso. Está, por Gogeta, eso está, Kefra y Gogeta, güey. Bueno. A mí Bellito y. Y todos los demás, güey. No, mira, me salió Bellito. No, no me salió ni Rose ni Broly. Porque no me salió Bu. Me salió Bu en esta celebración. Ajá. Y ya. Y vete más para atrás y te estás de sí, nuevos. Sí, de, no, de nuevos, no. O sea, me han salido 2 nada más. Pero me salieron días que no tenía. Como el Migate, como Nappa, como. Ahí está, Nappa te salió cuando recién salió Vegeta, este Nappa. Ah, fue nuevo también. ¿Sí? No, ¿te salió en su celebración? No. ¿En cuál fue? Fue en el 5º aniversario. Ahí te salió Nappa. Revisa tus videos. Sí, en serio. O sea, pues ahí en el Summon salió Ultra Instinto, luego el 5º aniversario. Y después del 5º aniversario, en la segunda parte, fue que me salió el Summon Mamalón de Nappa y Ultra Instinto. Pero pues, nuevos no son. No te puedes quejar, Frank. Sí, salieron hace 3 años, ¿no? Como el mío. No, pues, ¿de qué hablas, güey? No sé de qué hablas, güey. Ajá, pero bueno, Okay. Ahora vamos a ver mis Summons. Hice, inicialmente había hecho uno separado. Y luego hice 2 con 2. Y bueno, ahí salió. ¿Eh? Salió algo. El punto es, muchachos. Entonces, ustedes véanlo y opinen. Ok, esos fueron los que hicimos juntos. Ajá. Ahora tú te echaste uno aparte. Correcto. Entonces vamos a ver ahora ese aparte que te echaste tú solito. Exactamente.
Y, güey. Y te fue muy bien. Me fue. Y volvemos a lo mismo. Te salen cosas. Bueno, me salió uno que no tenía, que no voy a usar porque no me interesa la unidad, pero es un nuevo LR. La neta. O sea, es un nuevo LR que diga, bueno, pues, ahí está para la cuenta. Y que de hecho, ya gracias a esta celebración, ya tengo 500 monedas para comprar un LR. ¿Y cuál vas a comprar? Esa es la gran pregunta. ¿Ya te vas a comprar tu Broly? Es la gran pregunta existencial, porque vi las cartas y dije, puta madre, o sea, mira, tengo tres opciones. ¿Me puedo comprar el Broly? Qué chido, o sea, que la, está chido, pero me emocionaría más que me saliera en un banner. ¿Me puedo comprar mi tercera copia de UI Goku? para ya abrirle los caminos y aparte por copia? El... Sí. Ah, bueno, va al segundo camino, ¿no? Ajá, segundo camino. Ya. Le puedo meter su equipo acá bien mamalón, porque ya acabé todos los Bald Roads y el equipo que te dan ahí está bien padrote. Entonces, estoy pensando en eso o aguantarme todavía más y sacar a Jiren al de Tech cuando esté en la Baba Shop. No lo sé, no lo sé en verdad. Es complicado. Pues sí, no es mala idea. Es complicado, entonces. Yo algún también punto... tengo monedas suficientes para comprar uno, pero no sé. Majin Vegeta, güey. Pues, ¿cuál te late, güey? ¿Cuál te gustaría tener? O ya te da igual. Pues. Siempre he querido al Goku Freezer. Ajá. Pero honestamente. Creo que hay mejores ahorita ya. Ok. Entonces. ¿Qué sería? Vegeta Nappa, Migate, Kefra. Es que Kefra estaría muy bien, güey. Siento que me haría mucho paro en muchas cosas. Pero también viene el nuevo Broly. Y así. No sé. No va a comprar a nadie ahorita. Bueno, pues nadie va a comprar nada. Pero, pues eso fueron los Somos Muchachos. Básicamente, pues nos fue un LR y un LR. Para mí uno que no voy a usar, pero que es nuevo. Y para Frank uno que le caga porque no es algo nuevo. Entonces, exacto. Disfruten el video, muchachos. Sigan suscribiéndose, por favor. Sigan no caneando. Le den like también, porfa. No le den like. No les gusta este video, güey. A nosotros sí, tampoco, sigue al parecer. Siguen suscribiendo constantemente. Suscríbanse una y otra vez. Para que no lleguen las notificaciones. Subscribe. Es correcto. Y bueno, muchachos, sigan docaneando. Y como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós.